나오고 있습니다. 지금 있습니다. 이러한 정보들 Buenos días, estimados participantes, al tercer día del evento por la serie internacional de conferencias por el Día Mundial de la Acuicultura, que tiene por objetivo exponer, actualizar, difundir y promover los diversos conocimientos sobre temas relacionados al desarrollo de la acuicultura sostenible a nivel nacional y mundial, relevando el aporte de dicha actividad al desarrollo local y territorial, a los sistemas alimentarios y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles. Por favor, para el correcto desarrollo, les pido que apaguen sus cámaras y sus micros a fin de iniciar. Bueno, a continuación le daré el pase al ingeniero David Mendoza, director general de Acuicultura, para que nos brinde unas breves palabras de bienvenidas a este último día del evento. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Alison. Yo quiero dar la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, participantes de esta serie de conferencias internacionales que hemos organizado desde la Dirección General de Acuicultura, con la finalidad de brindar un panorama amplio respecto al desarrollo y desenvolvimiento de la acuicultura peruana, pero también con una visión de cómo los sistemas alimentarios se vienen adaptando, ¿no?, a esta pandemia, cómo ha sido la capacidad de respuesta de los sistemas alimentarios ante estos eventos disruptivos como ha sido el COVID y también cómo ha sido el desempeño de los mercados, además de las oportunidades que se tienen para el desarrollo y crecimiento de la acuicultura y en este caso particular ver los temas también de las certificaciones que agregan valor a los productos acuícolas. Espero que puedan atender las conferencias del día de hoy y al final obtener conclusiones valiosas respecto al desarrollo acuícola. Nuevamente, bienvenidos a todas y a todos y disfruten este tiempo de la serie de conferencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director Mendoza, por sus palabras. Bueno, vamos a dar inicio, ¿no?, a la serie de conferencias por el tercer día, ¿no? En esta ocasión vamos a contar con la participación del doctor Namsun Lee, director de Fisheries Outlook Center del KMI. A continuación, vamos a proyectar su video. Por favor, estemos muy atentos y demos el micro apagado y las cámaras para poder seguir de manera correcta la presentación. Adelante, por favor. Gracias. Hola, soy Inamsu. Soy Hangukheangsusankebalen, trabajo en Inamsu. 오늘 제가 소개해 드릴 부분은 저희 연구소에서 수행하고 있는 수산 관련 사업에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 우선 전체 소개해 드릴 내용은 저희 간척 사업에 대한 소개, 그리고 지금까지 사업을 수행하면서 성취했던 효과들에 대해서 간단히 설명을 드리고요. 저희 사업을 수행함에 있어서 가장 근본이 되는 항공 영상 촬영 그리고 그 영상을 어떻게 활용하는지 등에 대해서 소개해 드리고요. 마지막은 저희 간척 정보가 어떻게 수산물의 수급 안정에 영향을 미치는지 등에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 우선 저희 연구소는 지금 현재 부산시 영도구에 위치하고 있습니다. 저희 연구소는 국책연구기관으로서 해양, 수산, 겨운 항만 산업 발전을 위한 정책연구를 주로 수행하고 있습니다. 지난 97년에 설립해서 지금까지 연구소가 운영이 되고 있고 구체적으로 오늘 소개해 드리고자 하는 간척사업은 지난 2004년
설립되어 현재까지 한 18년 정도 운영을 하고 있습니다. 저희 그 센터는 저희 연구소 내에 수산정책사업본부 내에 센터로 있고요. 현재 4개 팀을 운영하고 있습니다. 팀은 양식 관련 팀이 2개, 그리고 대중어 관련 팀이 하나, 그리고 이러한 관측 팀들을 지원하는 관측 모행 연구팀으로 구성되어 있습니다. 저희는 일반적으로 수산물의 수급 정보를 분석을 하고 전망을 하는 일들을 수행을 하고 있습니다. 지금 나와 있는 홈페이지에서 상세하게 정보에 대해서는 볼수 있습니다. 우선 저희 사업에 대해서 간단히 소개를 드리도록 하겠습니다. 관측 사업은 수산물 유통법 제38조의 법적 근거를 두고 운영을 하고 있고요. 수산 관측 외에도 수산 종자에 대한 관측도 시행을 하고 있습니다. 종자 관측의 경우에는 수산 종자 산업 육습법 제7조에 근거를 두고 운영을 하고 있습니다. 우선 이러한 사업은 수산물의 생산부터 최종 소비 단계까지의 어떤 수급 정보를 수집하고 그러한 정보들을 분석해서 전망을 하는 일을 수행을 하고 있고요. 이러한 정보는 정부뿐만 아니라 어업인, 유통인, 소비자들에게 제공을 하고 있습니다. 이러한 정보들을 제공함으로써 어업인들에게는 적정 가격을 유지할 수 있게끔 지원을 해주고요. 소비자에게는 안정적으로 수산물을 소비할 수 있게끔 지원하는 것이 본 사업의 목적입니다. 이런 사업들이 시작되게 된 배경은 우선 수산물의 경우에는 생산이 안정적이지가 못합니다. 그 이유는 자연 의존적인 생산이기 때문입니다. 시장 또한 마찬가지로 1차 생산물이다 보니까 시장의 불안정성이 있고요. 그러다 보니까 생산자들의 경우에는 경륜이 위축되고, 그리고 소비자 역시도 가격의 변동성이 크게 되면 후생이 악화되는 그러한 악영향이 있습니다. 이러한 부분들을 보완하기 위해서 수급 정보를 수집하고 주기적으로 제공함으로써 합리적인 생산을 유도하고 시장은 적정 가격을 유지할 수 있게끔 도와주는 그러한 역할을 하게 됩니다. 이런 정보를 제공해 줌으로써 생산자 및 소비자의 후생을 증대하는 것을 본 사업의 목적으로 하고 있습니다. 우선 관측 사업은 서두에 말씀드렸던 것처럼 2004년 1월에 센터가 설립되었습니다. 초창기 센터의 이름은 양식업의 중심인 양식산업관측센터로 설립이 되었고요. 매년 품목을 추가를 하면서 2021년 현재는 25배의 품목으로 확대가 되었습니다. 우선 2004년에 김한 품목을 시작으로 다음 연도 2005년대는 광어김, 그리고 6년에는 전복, 우럭을 추가한 이렇게 한 품목 두 품목씩 추가해서 지금 현재는 종자 관측까지 포함한 25개 품목을 관측을 시행을 하고 있습니다. 현재 저희 센터에서 제공하고 있는 품목별 관측 정보지들의 모습들입니다. 예를 들면 해조류 관측, 김이나 미역, 그리고 광어, 전복, 그리고 굴 같은 폐류, 그리고 송어나 뱀장어 같은 내수면, 그리고 주로 고등어, 갈치, 멸치와 같은 대중성 어종, 이러한 품목들을 월별로 제공을 해드리고 있습니다. 이러한 관측 정보는 크게 두 가지 부분에서 분석을 하고 있습니다. 우선 생산 파트의 정보 수집, 그리고 시장 파트의 정보 수집으로 나눌 수가 있습니다. 각 분야별로 관측 모니터들을 선정을 하고, 그러한 모니터들을 대상으로 해서 정보를 수집합니다. 이러한 정보들을 바탕으로 분석한 결과를 관측 정보로 만들고, 그러한 정보를 각 단계별로
자문위원들을 거쳐서 정보를 보완하게 됩니다. 그러한 정보, 최종 정보들은 앞서 소개드렸던 간척 정보지를 통해서 제공을 하고 있습니다. 이러한 제공된 정보들은 매월 피드백을 통해서 보완 절차를 거치게 됩니다. 그리고 수산 간척과 종자 간척을 병행을 함으로써 시너지 효과를 강화하고 있습니다. 우선 해조류의 경우에는 해조류 간척과 김종자, 미역종자 등 이러한 종자 간척과의 연계를 통해서 정보의 신뢰성을 강화하고 있습니다. 현재 종자 간척의 경우에는 김미역, 광어우럭, 전복을 포함한 5개 품목을 간척을 시행을 하고 있습니다. 이러한 간척 정보들은 궁극적으로는 가격의 수산물 가격의 안정화를 유도하게 되고, 그러한 수급 그 가격의 안정화는 곧업 경영의 안정화를 유도하게 됩니다. 그래서 총체적으로는 소비 생산자뿐만 아니라 소비자의 후생을 증대하는 것을 가장 저희 사업의 목표로 삼고 있습니다. 단적인 사례로 우선 가격의 안정화 부분입니다. 가격의 안정화 부분은 가격이 품목별로 가격들이 얼마나 그 진동폭을 줄였느냐, 안정적으로 가격이 변동하느냐라고 하는 부분입니다. 우선 참고로 저희 2004년 이전에 수산 간척이 도입되기 전과 도입된 후에 가격의 변동성, 가격 변이계 수를 분석한 결과입니다. 우선 김의 경우에는 간척 전에는 0.316의 개수를 보이던 것이 간척 후에는 0.390으로 다소 확대는 증가를 하였습니다만은 전체적으로 품목 전체 7품목을 평균을 봤을 때 전체 가격 변이 개수는 간척 전에는 0.633에서 간척 후에 0.319로 하락 감소화했다라고 하는 부분입니다. 이 말은 가격이 안정적으로 변화되고 있다라고 하는 결과를 말씀드릴 수가 있습니다. 그리고 저희가 매월 간척 월보를 제공 시에 간척 전망치를 제공을 하고 있습니다. 즉, 다음 달에는 생산이 어느 정도 될 건지, 가격이 어느 정도 될 건지, 3개월 후에는 어떻게 변화하는지, 이런 부분들을 전망을 하고 있습니다. 이러한 전망에 대한 적중률을 매월 분석을 하고 있는데요. 예를 들어서, 5년 전에는 이런 적중률이 한 87%였던 것이, 최근에는 94%까지 적중률이 상향되었다라고 하는 부분입니다. 즉, 가격이 안정화되고 이러한 전망 적중률이 상승하고 있다라고 하는 부분들은 간척 정부의 실효성이 확대되고 있음을 있다고 판단할 수 있습니다. 그리고 두 번째는 그럼 이러한 사업들이 얼마나 효과적이냐, 얼마나 돈의 가치로 따지면 효과적인지를 분석을 하고 있습니다. 즉, 저희가 사업 투입 대비 효과를 분석한 부분입니다. 저희 사업 목적에서도 말씀드렸듯이 저희 사업은 사회적 후생을 증대하는 것을 목표로 삼고 있듯이 총 사업비, 투자 사업비 대비 총 효과가 269억으로 나타났습니다. 이 말은 저희 사업비 대비 8배 정도의 효과가 있음을 판단할 수가 있습니다. 이러한 사업들을 저희가 지난 18년 정도 사업을 진행을 하면서 향후에 그러면 이 사업이 어떤 방향으로 가야 되느냐라고 하는 부분들을 내부적으로 설정을 해 두었습니다. 현재까지는 정보를 제공하는 데 집중하였다면 향후에는 이러한 정보들이 더 고도화되고 국민의 삶의 질을 향상하는 데더 다가갈 필요가 있다라고 하는 취지에서 비전을 수산 간척 2030 수산 수급 통계 나침반 역할을 하겠다라고 하는 부분을 비전으로 삼고 있습니다.
그렇다면 구체적으로 사례에 대해서 말씀드리겠습니다. 우선 양식업의 경우는 바다에서 업이 이루어지다 보니까 얼마나 시설이 있는지, 얼마나 양들이 있는지를 직접 눈으로 하기가 쉽지가 않습니다. 이러한 부분들을 보완하기 위해서 2004년 사업을 실시할 때부터 위성 영상을 이용을 해서 매년 시설 양들을 파악을 하고 있습니다. 2004년부터 지난 2010년까지는 스팟파이버라든지 포모셋이라든지 그런 위성을 활용해서 양식시설을 체크를 했고요. 지난 2011년부터는 항공영상을 이용해서 시설량을 파악을 하고 있습니다. 이러한 그 위성이나 항공영상을 활용해서 파악을 함으로써 전체 양식시설에 양을 파악할 수 있는 효과가 있었고요. 특히 위성에서 항공으로 배난한 이유는 항공 영상이 최근에 그 가격이 저렴해졌다는 부분들이 가장 큰 원인이고요. 특히 위성에 비해서 항공 영상의 정확도가 상당히 높습니다. 예를 들어서는 픽셀당 위성의 경우에는 한 2.5m인 것이 항공의 경우에는 25cm까지 확대가 됩니다. 이 말은 즉 해상도가 100배 정도 증가했다라고 볼 수가 있습니다. 따라서 양식 시설을 더 정확하게 파악할 수 있는 효과가 있습니다. 이러한 양식 항공 영상을 활용해서 양식장의 시설을 추출하고 매너 DB를 구축한 후에 이러한 영상을 바탕으로 현장 조사 및 면담을 통해서 시설 양에 어떤 수산물을 양식하고 있는지 그 양이 어느 정도 되는지를 파악하고 있습니다. 단적으로 이러한 항공 영상 프로세스는 영상 촬영과 매너 분석 그리고 현장 조사를 거쳐서 시설 양을 산출하는 그러한 프로세스를 보이고 있습니다. 단지 예로 김의 경우에는 시설을 책이라고 표현을 하는데요. 이러한 줄의 길이 폭이 어느 정도 되는지 이러한 부분들도 시각적으로도 판단이 가능하고요. 미역을 포함한 굴, 멍게 등 소화식 시설의 경우에는 줄 단위로 파악을 하고 있습니다. 그리고 전복이나 오류 가두류의 경우에는 오른쪽 화면에서 보시다시피 칸당 칸을 계산할 수도 있고요. 칸의 크기가 7m냐 2.4m냐 등 이러한 부분들까지도 항공 영상으로 파악을 하고 있습니다. 즉 시설 양과 시설 규격 등을 파악을 하고 있고요. 이러한 것들을 바탕으로 양식수산물의 생산량을 추정하는 기초 자료를 활용하고 있습니다. 단적 사례로 해역별로 이러한 시설들을 파악한 사례입니다. 예를 들어서 김의 경우에는 한 68만 책 정도로 저희가 영상으로 파악을 했었습니다. 부산 강서 쪽에 김 시설의 배나 부분입니다. 아래 화면을 봐주시면 2012년에 시설이 있었던 것이 다음 연도 2013년에는 시설이 없어진 부분을 확인할 수가 있습니다. 저희가 매년 영상을 촬영함으로써 양식 시설의 어떤 변화, 규격의 변화가 어떻게 되는지, 어떻게 이동했는지 이런 부분들까지 모니터링을 하고 있습니다. 다음은 미역 부분입니다. 미역 부분들도 최근에 시설이 어떻게 확대되고 있는지, 그리고 매너 내에 있는지, 외에 있는지 등 이러한 부분들까지도 영상 판독으로 매년 분석을 하고 있습니다. 이러한 영상 판독은 양식 시설의 배나 양뿐만 아니라 어장 정비의 기초 자료로서도 활용되고 있습니다. 최근에 산재되어 있던 양식장들을 규모한다든지 이런 부분의 기초 자료로 활용을 하고 있습니다. 그것뿐만 아니라 신규 품목들을 어느 지역에 양식을 해야 될지 양식 적지 판단 시에도 이러한 영상들을 활용하고 있고요. 그리고 품목별로 어장 정비나 재배치 등에 활용을 하고 있습니다. 그리고 사업 분해의 효과이긴 합니다만은 이러한 양식장들의 지역별 갈등 해소 시에 어느 지역의 시설인지 어느 지역에 속해야 하는지 이런 부분까지 이런 영상으로 활용을 하고 있습니다.
마지막으로 간척 정보가 어떻게 활용되는지, 수급 안정화에 어떻게 이용이 되는지에 대해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 지금까지 거의 20년 가까이 품목별 수급 정보를 수집함으로써 이러한 정보들을 바탕으로 입식량이 어느 정도 돼야 되고, 그러한 입식량에 준한 시설량은 어떻게 어느 정도 되어야 되는지, 이런 부분들을 판단하기 위해서 각 품목별로 생산량, 입식량, 시설량 등을 분석을 해서 그런 데이터를 바탕으로 전망을 하고 있고요. 이러한 전망을 바탕으로 수산물의 수급 안정화를 유도하고 있습니다. 단지 사례로 광어나 우럭, 송어, 멍게 등의 장기 데이터를 바탕으로 수급 안정화를 기하는 사례를 볼 수가 있습니다. 지금까지는 이러한 수급 정보를 이용한 정부의 제공에 그쳤다고 한다면, 최근에는 이러한 공급 측면의 정보 외에도 시장, 소비 정보에 대한 중요성이 강화되고 있음을 근간으로 작년부터 저희는 품목별 수산물 소비 정보를 수집 분석해서 제공을 하고 있습니다. 첫 번째 품목으로서는 저희가 광어를 시행을 하고 있고요. 우선 외식업체 300곳을 선정해서 저희가 주기적으로 조사를 하고 있고요. 그리고 수산물의 경우에는 최근에 대형마트에서 많이 소비가 이루어지는 점을 감안해서 대형마트 포스 데이터를 주기적으로 분석을 하고 있습니다. 마지막은 일반 소비자들을 대상으로 소비 행태에 대해서 조사를 하고 있고요. 이러한 부분들을 바탕으로 광어 소비량 지수를 제가 발표를 하고 있습니다. 이러한 소비 정보를 바탕으로 수급 안정화에 조금이나마 기여하고자 노력하고 있습니다. 간척 울보 외에도 저희가 수급 정보를 분석함으로써 그런 정보를 바탕으로 수상한척 리뷰라는 논단, 즉 논문들을 제공하고 있고요. 그리고 개간 분기별로 전체 25개 품목에 대한 수급 리포터, 수상한척 및 이슈 등 다양한 정보들을 주기적으로 제공하고 있습니다. 이러한 정보들을 바탕으로 서두에 말씀드렸듯이 수산물의 수급 안정화에 기여하고자 노력하고 있습니다. 이런 품목별 수급 정보를 평가를 매년 하고 있습니다. 그러면 즉 매년 저희가 제공해 드렸던 정보들이 얼마나 정확했느냐라고 하는 부분들을 평가하는 그러한 단계라고 볼수 있습니다. 단적인 예로 지난 2004년부터 작년까지의 수급 전망 적중률을 분석한 결과, 2014년에는 한 86%였던 것이 작년에는 94%까지 상향되는 모습을 확인할 수가 있고요. 대신에 94% 정도에서 더 상향하지는 않습니다만은 전망 정보의 적중률이 90% 이상이다라고 하는 부분은 그만큼 정보의 정확성이 상당히 높다라고 하는 부분을 확인할 수가 있습니다. 예, 지금까지 간단하게 저희 사업에 대해서 소개를 드렸습니다. 감사합니다. Muchas gracias por su participación al doctor Nam-Soon Lee y también por la participación al Instituto Marítimo de Corea, ¿no? Apoyándonos siempre y colaborando con esta realización de eventos, ¿no? Siguiendo con el desarrollo de la serie de conferencia, vamos a darle pase ahora al ingeniero Víctor Talavera Ramos, quien es un ejecutivo de negocios especializado en la nutrición y alimentación animal, la formulación, el diseño industrial para la manufactura de alimentos balanceados acuícolas y terrestres, su evaluación y mejora continua, innovación, generando y fortaleciendo marcas de importancia en el mundo, ¿no? Capacidad para desarrollar estrategias basadas en el cliente y mercado, además de liderar equipos multidisciplinarios para contribuir a satisfacer las expectativas de sostenibilidad
y la innovación en la aplicación de estrategias para participar activamente en el mercado. Es ingeniero agrónomo con más de 40 años de experiencia en la investigación, enseñanza, formación, capacitación de profesionales, dirigiendo y asesorando empresas líderes dedicadas a la producción acuícola, fabricación de alimentos, responsable del desarrollo con gran éxito en Latinoamérica de nuevos y nuevas marcas y el desarrollo de sistemas intensivos en la producción acuícola. En la continuación nos va a brindar su ponencia con el tema de certificaciones en acuicultura para el desarrollo sostenible. Le doy pase, ingeniero Víctor Talavera, bienvenido. Muy agradecido, Alison, y muy agradecido a todos los que están en espera de una charla y de conocimientos, y capaz de compartir ideas que siempre hemos tenido o que estamos generando actualmente. Voy a tocar el tema de certificaciones en acuicultura para el desarrollo sostenible. O sea, estar certificado nos permite estar en el ambiente del desarrollo sostenible y es parte de lo que voy a contestar con esta exposición. Nosotros tenemos un esquema nacional en que el INACAL colabora con la normalización y en esta actividad las normas técnicas peruanas para diferentes productos y servicios en las cuales también está el tema acuícola que vamos a tratar ahora. La normalización es un proceso y es un proceso relativamente largo que comienza desde la elaboración del proyecto de la norma técnica, la consulta pública, el comité técnico absorbe los comentarios y el comité técnico finalmente, después de analizar todos ellos, redacta un documento final de norma técnica que es aprobado, posteriormente divulgado y su aplicabilidad en el campo. Y de esto se puede ver si es certificable o no. Pero la norma técnica peruana es un requisito técnico de calidad que sirve de referencia para que los productores o actores económicos al utilizarlas incorporen beneficios productivos, productivos a sus bienes y servicios. Es elaborado por un comité técnico, se aprueba en consenso, no son obligatorias, entonces su uso es voluntario, su uso y su aplicación es voluntaria. Puede demostrarse su cumplimiento a través de servicios brindados por organismos de evaluación de la conformidad, sean certificadoras, laboratorios, organismos de inspección. Aquí está un punto clave, que uno puede demostrar su cumplimiento de las normas elaboradas por el Comité Técnico de Acuícola actual y que pueden ser certificadas y entonces trabajar con ese certificado o motivar con ese certificado la comercialización de los productos o el bienestar de los animales que nos está trabajando. Y también pueden convertirse en obligatorias al ser requeridas por la autoridad competente. El no cumplimiento probablemente de las normas afecte los sistemas productivos, ¿cierto? Y existen una serie de certificaciones mundiales y actualmente son necesarias estas certificaciones para indicar a todos los consumidores que estamos cumpliendo con una serie de reglas que él ha puesto o que ha sido interpretado por sus intermediarios compradores para indicar la responsabilidad productiva y la sostenibilidad de esta industria de producción de alimentos acuícolas. En el Perú está faltando una marca de certificación de acuicultura sostenible y ya la estamos casi por tener oficialmente y este es el logo y esta es la marca que se está trabajando. Pronto será necesaria para comprar cualquier producto acuícola que veamos en el punto de comercio esta marca. El comité que yo presido
del Comité Técnico Nacional de Acuicultura. Entonces, tiene a la doctora Gina Casas como vicepresidenta y secretaria, la ingeniera Lourdes Hermosa. Y está integrada actualmente por 40 miembros que vienen de diversos sectores, de producción, técnico y de consumo. Todos ellos contribuimos con nuestras ideas, experiencias y consultas a otros para elaborar una norma técnica peruana. Y estamos teniendo un marco legal, por supuesto, y el INACAL es el ente ejecutor. Y a través de ellos nosotros buscamos el desarrollo y la competitividad de las actividades económicas acuícolas y a través del consumo de ellas la protección del consumidor, porque garantizamos calidad. A la fecha, el Comité de Normas Técnicas de Acuicultura ha desarrollado 7 normas, con algunas actualizaciones de ellas, y también este fin de año esperamos tener 3 de estas normas actualizadas. Entonces, ¿qué es una norma técnica peruana? Por ejemplo, técnicamente viene en la ONU, Norma Técnica Peruana NTP 320001-2009, denominada Acuicultura, Terminología y Definiciones. Y así cada una, y es necesario que ustedes busquen este cuadro cuando vayan a buscar la norma técnica en los archivos del INACAL. Entonces, por ejemplo, la norma técnica Acuicultura, Terminología y Definiciones, su objeto es definir los términos más utilizados en la actividad acuícola a nivel nacional y ser un marco de referencia para los acuicultores, consultores, formuladores de políticas y todos aquellos que estén interesados en la acuicultura, facilitando su comunicación. Su campo de aplicación es para todas las actividades productivas y o comerciales. Y así cada una de las normas, como esta trucha de alimento balanceado, establece las condiciones del cultivo y los productos que le brinden una adecuada nutrición y preserven el equilibrio del medio ambiente y garantice la inocuidad de la especie para el consumidor final. O sea, siempre están los términos que vamos a analizar más adelante, que todos son sostenibilidad. ¿Y qué logramos con estas normas? Una herramienta que nos permita conocer que los alimentos balanceados, para el caso de esta norma, deben ser diseñados para proveer los nutrientes necesarios para las funciones de crecimiento, reparación o mantenimiento, respuesta inmune y mantenimiento de la especie en función de su etapa fisiológica, edad y peso y diferentes presentaciones en tamaño y contenido nutricional de cada alimento diseñado. Y así también tenemos elaboración de guías amigables que son de difusión para que todos podamos seguirlas y aplicarlas y exigirlas también, si fuera el caso. También realizamos la difusión y hay muchos eventos que se han realizado. Indudablemente estos 2 últimos años la mayoría de los eventos han sido bajo esta mecánica y no face to face, ¿no? Que probablemente la pandemia nos deje esta parte no fácil de ejecutarla en el futuro. ¿Y dónde encontramos estas normas? Ustedes pueden referirse a este slide y tienen varios puntos de donde pueden ubicarlas. Este es un punto, este es otro y este es un tercero. En todas ellas es necesario que ustedes se registren primero, sean miembros o cualquier persona que nos esté escuchando, productor, puede ingresar después de registrado y puede acceder a las diversas normas que les he mostrado gratuitamente. Ya que en la actualidad, si uno ve, cuando entra a estos documentos, la norma técnica, por ejemplo, con el número tal, NTP 320-004-2014, es la edición 2, nos indica la última fecha de publicación, el 28-12 del 2014, y es Acuicultura, Buenas Prácticas Acuícolas
en la producción de la trucha arcoíris. Y entonces esta norma establece las buenas prácticas que deben seguirse en un sistema de manejo estándar para la producción acuícola de trucha arcoíris, con la finalidad de asegurar un producto final inocuo y sano, fomentando la competitividad para el comercio nacional e internacional. Como parte de las buenas prácticas de seguir está el respeto al medio ambiente, establecer relaciones favorables con la comunidad y garantizar la seguridad de los trabajadores en el desarrollo de sus labores. Todas ellas son también no solamente aspectos técnicos productivos, sino parte del sistema de sostenibilidad. Entonces, así podríamos revisar varias de ellas. Y ustedes van a tener ahora, como les digo, la oportunidad de ingresar a cada una de ellas gratuitamente y obtener sus conocimientos y buscar también aclaraciones, si fuera el caso, con el mismo comité que las ha formado. La sostenibilidad como concepto, o sea, tenemos la normatividad, tenemos la sostenibilidad como concepto, aparece por primera vez en un informe Brundtland publicado en 1987, llamado también Nuestro Futuro Común. Este documento alerta por primera vez sobre las consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización. Por lo tanto, la ONU trata de ofrecer soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. En este momento solamente todo era medioambiental, o sea que había un problema con el medio ambiente por el crecimiento humano. Sin embargo, todo esto ha cambiado y sostenibilidad ahora significa perseverar en el futuro a largo plazo. Se refiere a sistemas y procesos que puedan operar y persistir por sí mismos durante largos periodos de tiempo. O sea, sostenible. Y el adjetivo sustentable significa capaz de continuar sin interrupción o capaz de sostener sin fallar. La palabra sustentabilidad proviene del verbo latino sustinere, mantener, sostener, apoyar, soportar. Trabajemos en estos conceptos, trabajemos en ellos, porque de verdad el concepto es simple y se aplica en casi todas nuestras actividades. La sostenibilidad es un concepto interdisciplinario, o sea, no es que solamente esté, por ejemplo, en el medio ambiente, en la economía, en la equidad social. Está en los tres y cómo esto se interrelaciona, ¿no? Entonces, es realmente un concepto interdisciplinario y todavía la sostenibilidad que ya se están formando profesionales al respecto, empresas también ya están entrando a trabajar dirigidamente en sostenibilidad. Entonces, van a ser factibles de usar una serie de conceptos y profesionales de muchas áreas. La capacidad de carga siempre la hemos visto como un tema, cuánto es el número máximo de animales que podemos criar en un entorno no definido. Pero cuando hablamos del medio ambiente mundial, lo que estamos tratando de definir es la capacidad de carga, es el número máximo de personas que un entorno determinado puede soportar de forma indefinida. Es el mismo concepto para la crianza animal, el límite para el humano. Lo inverso de capacidad de carga es la huella ecológica, la demanda que se hace a la naturaleza por los recursos consumidos y los residuos absorbidos expresados como superficie terrestre. Y se indica que la Tierra actualmente, en el momento que se crea este artículo, en 2010 a 2018, está con una capacidad sobreocupada al 140. Y se estima que para el 2030, si seguimos en el mismo camino, vamos a tener 200. Eso significa como que estamos requiriendo dos tierras para consumir lo que sería nuestro crecimiento y necesidades. Entonces, para vivir de manera sostenible dentro de la capacidad de carga de la Tierra, los seres humanos necesitarán mantener la salud de los ecosistemas, utilizar los recursos renovables a un ritmo no más rápido de lo que se pueden regenerar,
utilizar recursos no renovables a un ritmo no más rápido que se puedan ser reemplazables, por el descubrimiento de sustitutos renovables y emitir desechos y contaminantes a una velocidad no más rápida que la velocidad que se puedan asimilar en forma segura. Estos conceptos, desde el 90 a la fecha, que están claramente definidos, es muy difícil y tenemos reuniones mundiales para tratar de lograr actividades y consensos de trabajo mundial para este control y que podamos seguir persistiendo. Y los recursos renovables y la resiliencia, o sea, tenemos que buscar más recursos renovables o trabajar con ellos y ser resilientes, ¿no? Y entonces este es un tema central de que podamos adaptarnos a los cambios sin perder las cualidades esenciales del sistema. ¿Qué es la sostenibilidad vista gráficamente o más simplemente como la tratamos de trabajar casi todos? En palabras simples es gestionar los recursos para satisfacer las necesidades actuales, sin poner en riesgo las necesidades del futuro. Esto es que debe considerarse el desarrollo social, el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente como un marco, y además un marco de gobernabilidad, porque todo esto debe ser gobernable. Y esta gráfica es importante, interesante, porque engloba el económico, social y medioambiental. Económico, social, por ejemplo, debe ser equitativo, social y medioambiental debe ser vivible, o sea que podemos vivir, medioambiental y económico debe ser viable, y la unión de los tres es lo que ahora trabajamos mucho todos, el desarrollo sostenible. Entonces, la definición de sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre los tres factores esenciales: el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Y el desarrollo sostenible es aquel modo de progreso que mantiene este delicado equilibrio hoy sin poner en peligro los recursos del mañana. Y las acciones con acciones globales que podamos combatir el cambio climático y el calentamiento global. La sostenibilidad está definida, como ya hemos dicho, en tres factores. En la sostenibilidad ambiental, que trata de preservar la biodiversidad y la preservación de los recursos naturales centralmente. La sostenibilidad económica, que se encarga de que las actividades que buscan la sostenibilidad ambiental y social sean rentables y sean capaces de mantener, digamos, un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza para satisfacer las necesidades y no sacrificar a las generaciones futuras. La sostenibilidad política busca la gobernabilidad con reglas claras para equilibrar el medio ambiente, la economía y la sociedad. Esta sostenibilidad política es interna empresarial, como también la gobernabilidad de los países. El Comité Técnico de Normas de Acuicultura y la sostenibilidad, ¿cómo nosotros vemos este tema? Nosotros estamos comprometidos con la sostenibilidad, que se entiende como una apuesta por el progreso social, el equilibrio medioambiental y el crecimiento económico. Estamos por ello. La CTNA trata de dar respuesta a las principales necesidades del desarrollo sostenible de la producción acuícola a nivel nacional, proporcionando normas que apuesten por el desarrollo sostenible a los distintos grupos de interés de la cadena productiva hasta llegar a la mesa del consumidor. Nuestro objetivo final es que los productos que lleguen a la mesa del consumidor sean saludables, sanos y nutritivos. Nuestro compromiso, por lo tanto, está en la contribución a la consecución de los 17 objetivos del desarrollo sostenible o ODS de las Naciones Unidas. Y casi en todos estos casos tenemos que hacernos estas
preguntas esenciales, empresariales y personales de cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra visión a través de responder el por qué? ¿Cuál es el qué respondiendo a través de la estrategia que desarrollemos? Y el cómo, ¿cómo hacemos el por qué para hacer el qué? Y con las tácticas. Pues cada uno de nosotros tendrá una forma de ver este problema y de analizarlo y poder actualizarlo pronto. Y yo los voy a tratar de referir ahora a través de herramientas. Las herramientas, como un concepto simple, es darme un punto de apoyo y moveré al mundo. Y este es cierto, o todos los que sabemos de alguna herramienta, con esa herramienta única queremos mover al mundo. Pero ahora hay muchas herramientas, y muchas de ellas son requeridas. Nosotros requerimos una marca de certificación, que no la teníamos como marca peruana de certificación. El punto central es la marca peruana de acuicultura sostenible. Y entonces, las certificaciones en pesca y acuicultura en el mundo son una garantía que permite acreditar ante los distintos consumidores la calidad, las buenas prácticas y la sostenibilidad de un producto hidrobiológico. Y entonces, que esta marca genere una diferenciación y un valor especial de los productos que la tienen ante distintos mercados e incluso gobiernos. Y hay estas marcas para acuicultura, MSC, ASC, Global Gap, BAP, o no es universitario, Halal. ¿Y por qué necesitamos una marca peruana? Si nosotros analizamos de la producción nacional, que en su momento está como 135 mil toneladas, la concha abanico tiene pocas certificaciones. De las 47 mil, 7 mil, que viene a ser un 16% en certificación, el langostino es 92%. ¿Por qué esta gran diferencia entre la concha abanico y el langostino? Probablemente es el cliente. El cliente es mucho más exigente y exige cada vez una certificación reconocida mundialmente para que puedas ser consumida. Y entonces es mandatorio en el langostino tener casi a toda la producción certificada. La tilapia está en sus inicios todavía en el Perú, y la trucha arcoíris, sí, todo lo que se exporta es normalmente certificado. Pero el tema es, ¿por qué solamente lo que se exporta debe ser certificado? ¿Por qué no lo nacional, nuestro consumo propio de nuestras familias y de los restaurantes donde vamos? Y es con productos certificados. Creo que esa es la meta, porque la certificación garantiza la sostenibilidad del recurso. Entonces, el pensamiento de que en el Perú, por diversas razones de economía y de tamaño de los pequeños productores, no tienen acceso a las certificaciones internacionales. Entonces, ya hemos creado marcas peruanas reconocidas por el Indecopi y estamos con el apoyo de Produce. Se está generando una marca de certificación de acuicultura sostenible. Esto creo que es un gran apoyo y esto debe ser bienvenido por todos nosotros, y los que exporten también pongan esta marca de acuicultura sostenible de Perú en sus productos. Entonces es el primer estándar para la acuicultura sostenible peruana, y tiene, si ustedes revisan el estándar que se está exigiendo de formalidad social, desarrollo acuícola, de las prácticas de cultivo, del trato hacia las personas, el mantenimiento de infraestructura, suministro de alimento, la gestión de los residuos sólidos, la prevención de enfermedades y manejo
de agentes terapéuticos, el monitoreo ambiental, todo es tomado de las normas actuales que el Comité Técnico ha desarrollado y que entonces acá se van a ver ejecutadas, valoradas y certificadas y tener esta imagen de certificación para poder comercializar con más facilidad sus productos. ¿Qué herramientas más tenemos? Por ejemplo, yo quiero referirme a la aviación en el mundo tiene un gran problema. Y ahorita en Canadá se está trabajando en un convenio, por ejemplo, para que el KELP ayude a absorber el carbono, porque tiene un alto crecimiento, y ser fuente de combustible para la aviación. Entonces, en esta presentación se dan una serie de gráficas de cómo es que se hace la producción y nos llevan al concepto de acuicultura. Ok, tenemos un mar de oportunidades en los océanos, ¿no? Y esta es una investigadora de este KELP, en la que ella descubre que haciendo un sistema de elevar y bajar al KELP, elevar en el día para que absorba luz y crezca, y en la noche bajarlo para que en la parte baja del encuentren un sustrato nutritivo mejor, ha logrado producir o produce 4 veces más que en el sistema normal de producción. Entonces, no solamente hay que contribuir en el tema de la sostenibilidad con los productos actuales, sino hacerlos más eficientes, hacerlos más resilientes, y entonces producir más con menos, ¿no? Encontré en la búsqueda de algo que deba presentar y que sea motivante para todos ustedes, el Ministerio de la Producción y el PEMIPA han presentado un video del cual yo quiero tomar una parte de él. Con socios productores vecinos del lago Titicaca, en la cual nosotros complementamos la oferta que tenemos con la trucha que produce. Y esta trucha es producida también por un técnico ad hoc de fiscalías que los acompaña y tratan ellos de llevar a cabo las mismas actividades que nosotros tenemos en la casa. Es cierto que ellos aprenden mucho de nosotros en la manera de cómo tenemos esa trucha. Nosotros también aprendemos mucho de ellos y tratamos de incluir ciertas cosas en las asociaciones. Vecino al lago Titicaca, en el lago Arapa, un grupo de mujeres acuicultoras está fortaleciendo la seguridad alimentaria de la región. Estamos situados en el altiplano de la región de Puno, este es el lago de Arapa. Aquí estamos produciendo truchas, una cultura sostenible y saludable, que es a lo que nos enfocamos. Afortunadamente, nosotros no tenemos afluentes de ríos grandes, de ríos externos que estén conectados con temas de sobrevivencia o afluentes de población, por ejemplo. Entonces, es un lago, digamos, que está calificado todavía no contaminado por estos efectos, ¿no? Lo primero, creo que estas truchas están producidas, hechas con mucho amor hacia las personas, para las personas, hechas por personas también. Este lago ofrece, esas truchas ofrecen ser saludables porque no contienen antibióticos, no contienen químicos, conservantes ni preservantes. Somos amigables con el medio ambiente, están a una densidad muy baja que permite que los peces tengan cierta libertad para poder desarrollarse y evitar el estrés. Nosotros somos todo el ciclo, podemos hacer un control desde el proceso de linaje, el proceso de desarrollo de la trucha en el lago. Asimismo, como ustedes han podido ver,
estamos a un radio total de un kilómetro en todo, y la planta, el agua provee de esta trucha al proceso en la planta. Nosotros estamos implementando en este momento un programa de control, de rastreo, de trazabilidad para toda la producción en el lago, para saber de dónde proviene el pez, el alimento, la uva, y el control de alimento de pesos, para no tener desperdicio de alimento también en el fondo del lago. Entonces, esos controles nos ayudan a preservar y conservar aquello que nosotros somos preocupados, que es el medio ambiente. Si la experiencia en el lago Araba es la mejor demostración de las grandes potencialidades que tiene la mujer campesina de participar en un proyecto de innovación en pesca y agricultura y ser parte del sistema de innovación de nuestro país en este sector. Para nosotros encontrar una alianza como PENIPA ha sido muy interesante, porque nos da la posibilidad de desarrollarnos en el ámbito de investigación, de capacitación. Una vez hecho las investigaciones a favor de encontrar un producto saludable, de colocar la tecnología a favor de una acuicultura sostenible. Con el PENIPA aplicamos, por ejemplo, el proyecto es obtención de una astaxantina natural en la pigmentación de las truchas de Arapa para ofrecerlo en los mercados, los nichos de mercado que aprecien este producto, ¿no? Las truchas de Arapa buscan llegar a los mercados internacionales por su valor de producto orgánico. En la feria Biofash de Nuremberg, Alemania, despertaron el interés de Olive Green Organics, una empresa australiana que distribuye productos orgánicos certificados y que en el 2008 les hizo su primer pedido. Los filetes de trucha enlatados de trucha Arapa ocuparon el segundo lugar en la feria de Sydney. Para las mujeres de Puno, la acuicultura ha sido un desafío y una oportunidad. Sí, más antes yo no trabajaba aquí. Entonces, yo era madre Bien, disculpen la forma primitiva que he usado para pasarles el video. Ustedes lo pueden encontrar el video o todo el video buscando en la fuente del PENIPA, ¿no? Y capaz un mensaje que está acá es: ¿sabía que el negocio de las truchas en Puno sostiene entre el 75 y 80% de la producción nacional? A más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Y por qué usé este video? Porque da muchos mensajes. Nos presenta las truchas de Arapa, nos presenta una mujer líder, la reina Kalyata Chaco, que es capaz de hacer una presentación completa de un sistema productivo y no contaminado, hecho con mucho amor, hecho por personas que producen truchas saludables, sin uso de antibióticos ni preservantes, evitan el estrés con su baja densidad, trabajan en un área como de un kilómetro, tiene un programa de trazabilidad para toda la producción en el lago, evitan la contaminación del medio ambiente y muestran el potencial de la mujer como líderes e innovadoras, investigadoras, capaces de usar tecnologías de acuicultura sostenible y poner productos a nivel del mundo, o sea, no solamente para el mercado nacional, sino para el mercado mundial. Entonces, mis felicitaciones a Reina Kalyata, que seguro que nos está escuchando ahora también. Quiero continuar indicándoles que la actividad política, o sea, la acción política también interviene, y acá estamos viendo la probabilidad de que haya un beneficio acuícola
por el tema de inversiones en infraestructura para el cultivo y canales de abastecimiento de agua para la acuicultura, ¿no? Vienen patentes, o sea, en la actualidad hay grupos empresariales que están generando patentes para la producción de la acuicultura sostenible. También es necesario que les mencione alguna forma de trabajo similar a la nuestra. Este es Canadá, el Código de Prácticas para el Cuidado y Manejo de Salmónidos de Piscifactoría. Si uno lee este documento, yo quisiera solamente dar los resaltes. Nos complace tener un código de prácticas que apoyará aún más la sostenibilidad del sector acuícola canadiense. O sea, el código de práctica, que es nuestras normas técnicas, en el caso nuestro, apoyarán más la sostenibilidad del sector acuícola canadiense. O sea, igual debe pasar, pero igual debemos sentirnos así. El código o las normas no son un problema que generan muchas acciones únicamente, sino que al final son la garantía de que se está trabajando sosteniblemente en el sistema y se está pudiendo tener mercados que ahora buscan estos productos con mucha claridad. Entonces, dice, la participación de nuestra industria en el proceso del desarrollo del código demuestra el compromiso de nuestro productor con la salud y bienestar animal y la dedicación a la cría responsable de pez. Yo creo que todos hacemos esto, sino que encuentro frases mejor dichas por otros que por mí, y eso es lo que siempre busco, o sea, quién lo dice mejor y de él me apoyo. Entonces, en los códigos, para llegar al final, yo podría también usar este párrafo. Este código refleja las conversaciones difíciles, pero muy importantes que tuvimos sobre cómo aportar mejoras significativas al bienestar de los salmónidos de piscifactorías en Canadá. Y nosotros lo tenemos para las truchas, que son salmónidos también, para el camarón o langostino, para los peces amazónicos y para las conchas de abanico, ¿no? El vernos en el quinto lugar como productores acuícolas a mí me motiva a pasar rápidamente al cuarto o tercer lugar. Porque tenemos recursos. Un recurso que nosotros tenemos es la anchoveta. No la quiero denominar gallina, sino la anchoveta es un recurso importante para nosotros. Y quiero usar un concepto dado ayer, las innovaciones tecnológicas. Tenemos usarla como una herramienta, es la creación de un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado en sus características o usos previstos. Y hay cuatro tipos de innovación: del producto, del proceso, del marketing y organizacional. Y todo esto tenemos en la acuicultura de diversos niveles, de empresas grandes a pequeñas. Y un punto que nos viene a ayudar como herramienta es la AcuiRed. Es la revista que va a permitir tener análisis y opinión sobre la acuicultura nacional, regional y mundial. Y ya está lanzada, ya está, está el primer número que me ha permitido tomar su primera página de la editorial y los puntos que tiene. Entonces, ya podemos, los que escriban, muy bonito, pueden escribir, podamos replicar y podamos tener, digamos, conceptos claros a través de la red. ¿Y qué puedo decir yo de las diversas charlas mundiales que hay? Porque ayer y hoy día hay charlas de la FAO, hay charlas en Centroamérica sobre sostenibilidad. O sea, sostenibilidad está en la boca de todos. Entonces, la acuicultura es múltiples especies, más de 500 especies. Las terrestres son pocas. ¿Es una ventaja o es una desventaja? Veámoslo como una ventaja. Debemos concentrarnos en cuatro, como estamos haciendo en Perú: concha de abanico, truchas, langostino, tilapia y peces amazónicos, o más. Y tenemos más.
La sostenibilidad que yo veo es el pez es para el hombre. Debemos hacer crianzas de precisión, que es un término que se está generalizando, que use tecnologías, expertos, cadenas de abastecimiento, manejo de datos, toma de decisiones, porque sin data no sé qué puedo hacer. La toma de decisiones tiene que estar soportada por data. Veamos más el futuro que el pasado. Y para mí tomar las normas es una maravilla. Cumplirlas es voluntario, pero sus beneficios de trabajo en equipo, respeto, superación de problemas y cumplimiento con la sostenibilidad son inmensos. Todo inicio será difícil, pero no imposible. Si yo me remonto 20 años atrás o 30 años atrás, cuando se comenzó el tema de las certificaciones en la industria del camarón, todos llorábamos por todas las restricciones, por todo lo que teníamos que cumplir. Teníamos que cumplir hasta con dar permiso a la persona que tenía alguna herida en un dedo. Y eso era un imposible antes. Se volvió posible, se volvió un método de trabajo, se generó el proceso y ahora tenemos a todas las industrias completamente trabajadas con salud humana y o a máquinas. Las certificaciones acuícolas tienen por misión también la reducción de la harina de pescado, un tema que requiere colaboración al final. Sí se puede, o sea, ya hay evidencias claras de que sí se puede eliminar el uso de harina de pescado. Sin embargo, cuando esta harina de pescado proviene de una fuente garantizada, responsable y certificada, no habría problema de usarla hasta los niveles que las certificaciones permiten. Y este es un recurso que también podemos comerlo, o sea, es un tema que hay que darle fuerza y cada vez mayor. Que la trazabilidad debe ser transparente y vela por la sustentabilidad de la cadena de suministro. O sea, cuando nosotros hacemos las normas, tienen trazabilidad. Y entonces vamos a generar cadenas responsables de productos. Manejar el riesgo para que no llegue al consumidor final es parte de la inocuidad que buscamos. La colaboración es muy importante para garantizar que la cadena de suministro de los productos agrícolas sea saludable. Y no solamente es colaborar, hasta los que competimos debemos colaborar para lograr esto, ¿no? Y la acuicultura es para nutrirnos hoy y mañana. Y para el mañana requiere certificación, seguimiento y monitoreo. Quiero tomar unos pocos minutos más para mostrarles caso de Costa Rica, que cumplen los productores pesqueros y acuícolas de Costa Rica, que cumplan con condiciones que promuevan la sostenibilidad desde su producción hasta su entrega al consumidor, serán identificados con la marca Pura Vida Costa Rican Seafood and Aquaculture, informó este jueves una fuente oficial. Con la creación de esta marca colectiva se pretende establecer un estándar de la producción costarricense de productos pesqueros y acuícolas como productos de alto valor y con características únicas. Entonces, este estándar nosotros que creemos que estamos creando y que estamos haciendo es con ese concepto, disponer de productos pesqueros y acuícolas como productos de alto valor y con características únicas del Perú, o sea, producidos en el Perú por peruanos. Entonces, ya tenemos los procesos de normalización y pronto la certificación. Trabajemos. Anteayer recibíamos mensajes de que para el año 2030 nuestra acuicultura será más competitiva, sostenible y resiliente, porque existen normas y será diversificada y que aumentaremos el 100% en el 2030. Yo, al respecto del 100%, quisiera que sea 200, 300 o 400%. La sostenibilidad está en todas nuestras acciones. Los peces, camarones, conchas y algas dictarán su presencia en nuestras mesas por su cultivo acuícola sostenible, complementado por los mismos de pesca responsable.
ambos somos complementarios, o sea, tenemos que pensar que no somos al final competitivos, sino que somos complementarios la producción acuícola y la producción de pesca. Más sí creo que la producción acuícola va a dictar en el futuro lo que vamos a comer en nuestras mesas. Puse este concepto que es complejo para mí mismo a veces. Me rehúso a salir, a abandonar, debido a que todavía no he tratado todas las vías. Me refiero a que podemos producir 2, 3 o 5 veces más. Podemos dar 2, 3, 4, 5 veces más nuestro tiempo para algo positivo. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, ingeniero Víctor, por su valorada y su gran presentación y la participación en el evento, ¿no? Como cierre también de la serie por las conferencias internacionales que la Dirección General de Acuicultura del Ministerio de la Producción está organizando. A continuación, le voy a dar el pase al director, el ingeniero David Mendoza Ramírez, para que dé las palabras del cierre de esta serie de conferencias internacionales por el Día Mundial de la Acuicultura. Adelante, ingeniero David. Muchas gracias, Alison. Muchas gracias, Víctor, por tu valiosa e importante presentación, ¿no? Yo creo que resalta mucho el tema de la sostenibilidad y la relevancia que comienzan a tener las certificaciones, ¿no? En este caso, para los productos pesqueros y a los productos acuícolas. Bueno, señores funcionarios que están conectados del Ministerio de la Producción, de las diversas instituciones que nos acompañan también en esta y que nos han acompañado en estos 3 días de conferencia, a los productores acuícolas, a representantes de gremios empresariales y a los asistentes en general que tienen intereses legítimos en el desarrollo y el desempeño de la acuicultura. En primer lugar, yo quiero expresar mi profundo agradecimiento por haber contado en esta serie de conferencias internacionales por el Día Mundial de la Acuicultura con la participación de los oficiales y de expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, expertos de Infopesca, de la Cámara Nacional de Acuicultura de Ecuador, el Instituto Marítimo de Corea del Sur, que siempre están prestos a participar en este tipo de eventos, ¿no? A Víctor, que es el presidente del Comité de Normalización de Acuicultura de aquí de Perú, de expertos internacionales de Brasil, como ha sido el del ex viceministro de Acuicultura de dicho país, quienes en su conjunto nos han compartido una diversa y valiosa información respecto al desenvolvimiento de la acuicultura en la región, las tendencias de desarrollo del cultivo de algunas especies como son el langostino o camarones, como le dicen en Ecuador, las diversas innovaciones tecnológicas existentes para la promoción de la acuicultura amazónica, como lo podemos ver con Jenner de Brasil, los nuevos negocios asociados al desarrollo de la acuicultura, ¿no? Vinculados a los servicios, a blockchain, a Big Data, y entre otras innovaciones que están asociadas al desarrollo de la acuicultura, así como las tendencias del mercado y del impacto que ha tenido la pandemia en la producción y en los mercados de los productos acuícolas. Yo creo que de todas estas presentaciones hemos podido identificar diversas lecciones valiosas, siendo entre ellas y una de las más importantes, seguir dando el énfasis a la sostenibilidad y también a la capacidad de resiliencia de los sistemas alimentarios acuícolas. La pandemia del COVID ha generado impactos de gran alcance y vamos a seguir adaptándonos constantemente ante las variantes que vienen emergiendo, ¿no? Como la última variante que es la Omicron. Esto nos reta realmente a adaptar nuestros sistemas de producción, a poner énfasis en las medidas de bioseguridad, a incorporar innovaciones y nuevas tecnologías, a dar énfasis a la trazabilidad, a generar realmente confianza respecto al origen y a la sostenibilidad de los productos acuícolas,
así como también mejorar los servicios y las políticas públicas que nos permitan desarrollar una acuicultura que queremos, ¿no? Una acuicultura competitiva, sostenible, resiliente, que se desarrolle en un marco de un enfoque ecosistémico y que contribuya y siga contribuyendo con la alimentación, con la nutrición, con la lucha contra la pobreza, el aporte al desarrollo económico local y propiamente y en general a los objetivos de desarrollo sostenible. Ante ello, como señalé el primer día de esta serie de conferencias internacionales, nosotros como Dirección General de Acuicultura y como Ministerio de la Producción tenemos el firme compromiso de seguir trabajando en la mejora de nuestros servicios y en la mejora de las políticas públicas que nos permitan construir una acuicultura peruana que todos queremos, ¿no? Una acuicultura que realmente se visibilice como un motor de desarrollo importante y relevante para el país. Para ello, como señalamos también, el primer día venimos trabajando con la aprobación de la Política Nacional de Acuicultura con un horizonte hasta el 2030 que permita orientarnos a mejorar la competitividad y la sostenibilidad de nuestra actividad acuícola y nos permita realmente articular todos los servicios que todas las entidades públicas y privadas generamos e implementamos en el territorio, ¿no? Es importante articularnos, es importante tener una misma visión de desarrollo, todas las instituciones y la colaboración y cooperativización de esfuerzos va a ser muy valioso en ello, ¿no? También, como les mencioné, hemos aprobado el manual de operaciones para que en este momento ya esté funcionando la ventanilla única de acuicultura que permita facilitar el acceso a la actividad acuícola, ¿no? Y promueva también la formalidad. Hemos diseñado con la colaboración de la FAO la Estrategia Nacional de Extensionismo Acuícola con un modelo de política pública, ¿no? Orientada a los pequeños productores y que permita construir en ellos una sostenibilidad y competitividad adecuada, ¿no? Y les permita también generar ese escalamiento de la acuicultura de la MIPE que todos queremos, ¿no? Hemos creado, como señaló Víctor, el primer estándar para la acuicultura sostenible, ¿no? A través de esta marca de certificación que tiene este propósito de mejorar el acceso al mercado y dar una reputación especial a la acuicultura peruana, tanto de los AREL como de los AMIPE y de los AMIGE. Y venimos impulsando también con el Congreso de la República una ley para la promoción de la acuicultura sostenible que tenga un alcance también a todos los acuicultores, que tenga una visión inclusiva, que fomente la formalidad empresarial, la visión de desarrollo productivo, que promueva el mecanismo de financiamiento adecuado, ¿no? Para los pequeños productores, que permita que se genere esta sinergia entre los mismos productores, AREL, AMIPE y AMIGE, y favorezca también la competitividad con algunos incentivos adicionales. Como podemos ver, no solamente son incentivos tributarios lo que necesita la acuicultura, sino que son un conjunto de servicios y políticas públicas asociadas que nos permita construir una acuicultura sostenible, ¿no? Tenemos más tareas, ¿no? En camino, tenemos en la visión de promover el desarrollo de los clústeres acuícolas, impulsar sistemas de producción limpios y sostenibles en la acuicultura, ¿no? Favoreciendo la reducción de pérdidas, ¿no? El reaprovechamiento de recursos o subproductos y también la economía circular. Tenemos como tarea seguir impulsando el consumo de productos acuícolas peruanos sostenibles, ¿no? Y si tienen una marca de certificación, mucho mejor para los mercados, ¿no? Promover el tema de las compras públicas de productos acuícolas, articulando en especial a los AREL y a los AMIPE, dado que estos tienen una mayor vinculación en los territorios enfocados a la alimentación, a la disponibilidad de alimentos, al desarrollo económico local. Y tenemos otras acciones que estamos pensando para seguir impulsando el desarrollo de la acuicultura. Finalmente, yo estoy convencido de que vamos por buen camino,
que junto con todos los actores públicos, privados, de la sociedad civil, de la cooperación internacional, podemos seguir articulando nuestros diversos esfuerzos para mejorar la gobernanza, para mejorar las políticas públicas, para implementar mejores servicios en favor de los productores acuícolas y del ciudadano, y podamos seguir construyendo una acuicultura peruana inclusiva y sostenible, la acuicultura del bicentenario que todos nosotros queremos como peruanos. Con estas palabras, yo declaro clausurada esta serie de conferencias internacionales por el Día Mundial de la Acuicultura, y como un anticipo también que hemos querido realizar para la celebración del Año Internacional de la Pesca y Acuicultura Artesanales 2022, que se promueve desde la FAO y que tuvo como iniciativa principal que el Perú la promueva. Muchas gracias ante todos, ¿no? Y que tengan todos un muy buen día. Gracias. Gracias, ingeniero David, por sus palabras. Por favor, un minutito antes de terminar el evento, vamos a pedir a los participantes que activen su cámara para la foto final del evento, por favor. A ver, un minuto, por favor. Vamos a activar. ¿Pueden? Ah, ya, perfecto, sí pueden activar su cámara. Vamos a poner modo galería entonces. A ver, por favor, los demás sus cámaras para tomar las fotos del evento y ya con eso dar por concluida esta serie de conferencias. Sí, a ver, faltan. A ver, por favor, sus camaritas. Listo, muy bien. Ok. Y a ver. Faltan ahí algunas camaritas. La primera foto, a ver, sonrisa, por favor. A ver, una segunda foto, un minuto, por favor. Con todos. Sonrisa, por favor. Y la tercera fila, listo. Perfecto. Muchas gracias. La Dirección General de Acuicultura del Ministerio de la Producción les agradece su participación y su compromiso durante el desarrollo de estos 3 días en la serie de conferencias internacionales por el Día Mundial de la Acuicultura. Muchas gracias. Hasta pronto, hasta una próxima ocasión. Gracias.